Entrar en prisión siempre supone un shock para cualquier persona. Sin duda es un medio hostil para todo interno, pero más aún cuando la persona que entra a cumplir condena tiene discapacidad intelectual, porque muchas veces ni siquiera entienden cómo y por qué han llegado hasta ahí. La detección de personas de este colectivo en prisiones españolas aumenta cada día. A menudo, los términos discapacidad intelectual y enfermedad mental se confunden, lo cual les lleva en muchas ocasiones a compartir espacios de internamiento. Pese a ello, la mayoría de personas con discapacidad intelectual se encuentran recluidas en cárceles y una minoría en hospitales psiquiátricos penitenciarios. La diferencia yo que he observado más clara entre discapacitados intelectuales y enfermos mentales, sobre todo en este hospital psiquiátrico, es la vulnerabilidad. En ese grupo de discapacidad intelectuales, que ahora mismo tenemos 25, necesitan un trato y una atención específica para evitar abusos y evitar la influencia negativa de otros enfermos mentales. Primeramente, ninguna persona con discapacidad intelectual tendría que estar en un psiquiátrico y penitenciario. La palabra psiquiátrico es para enfermedad mental, no para personas con discapacidad intelectual. Francisco ingresa en el hospital en agosto del año 95. Ingresa en un estado lamentable, no era consciente del delito. Yo estaba en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent. Allí, por el motivo que entré, eso sí que no lo quiero, porque no quiero. Entré por situaciones de la vida y estando allí, antes había estado en Picassent y eso, pero... El momento más peligroso para la integración es el momento de la salida. Paco incluso tenía un hándicap, que era el hecho de que no tenía un apoyo familiar muy intenso, por directamente decir, que no había, digamos, por parte de su familia, cosa que puede ocurrir en muchos casos, un interés por trabajar con él. Pese a que no había familia, hubo un apoyo social por parte de APSA que permitió realmente su absoluta integración. Y además ahí está lo importante. Mi familia, mi hermana, es que por lo que pasó en mi casa, por lo que te creo que no quería contar los motivos que entré en la cárcel y en el psiquiátrico, pues no tengo buena relación con ella. Poco a poco lo vamos integrando a nuestro programa a través de nuestros talleres ocupacionales dentro del centro, dentro del hospital psiquiátrico penitenciario y debido a la evolución tan favorable y al comportamiento que tiene, decidimos incluirlos en talleres formativos fuera del hospital psiquiátrico penitenciario. Entonces solicitamos permiso a las juntas de tratamiento. La junta de tratamiento a su vez solicita el permiso al juzgado de vigilancia penitenciaria y así empieza a salir con nosotros. El pasado que yo de esto pues sí que desearía que pasara, que se borrara y... El perfil del recluso con discapacidad intelectual es similar al de la mayoría de la población penitenciaria. Son varones de edades comprendidas entre los 25 y los 50 años. Es habitual el consumo de tóxicos y el bajo nivel socioeconómico en muchos de los casos. Sin embargo, existe una diferencia esencial con otros reclusos, que las personas con discapacidad intelectual no suelen entender lo que está sucediendo durante todo el proceso penal penitenciario, en particular la propia comisión del delito, a la que pueden haberse visto inducidas por otros. El tipo de delitos son en su mayoría contra el patrimonio, en segundo lugar contra la libertad sexual y hay una minoría de delitos de sangre. Este centro es un centro de los llamados tipos y alberga a una población de hasta 1.800 personas. En la actualidad estamos en 1.400 y de ellos tenemos 24 que tendrán una discapacidad intelectual. El módulo 2, donde nosotros tenemos a los internos discapacitados, es un módulo que se creó a final del 2008 con la intención de poder tener a aquellas personas que tienen discapacidad y que están en la provincia de Madrid. Hablo de discapacidad intelectual, no hablo de otro tipo de discapacidad. Este módulo se creó
con el apoyo o con la ayuda de FEAPS y con la intención de crear un clima adecuado de convivencia con este tipo de internos. FEAPS nos aporta una ayuda complementaria, pero nosotros, la institución, es la que tiene la responsabilidad de estos internos. ¿Qué pasa, Mazocos? Pues, ¿qué es lo que quieres? Una de palomitas y una manzanilla. ¿Una de palomitas de qué? De mantequilla. Es para ver el Madrid 2, ¿no? ¡Hombre, el mejor equipo del mundo! A Jesús lo conozco desde hace un año y tres meses. Jesús, desde que lo conozco, ha evolucionado mucho y es una de las personas que llevan más tiempo aquí que los demás. Es que es una burla. La discapacidad intelectual es la que trabajamos desde FEAR, ¿no? Que sería un poco la persona que tiene limitaciones intelectuales, ¿no? Y dificultades en el funcionamiento de su día a día. La enfermedad mental, por otro lado, como su nombre dice, es una enfermedad. Y por tanto, quiere decir que hay algún tipo de tratamiento que o mejora o que alivia síntomas o incluso llega a curar, dependiendo de la situación de la persona. En este módulo convivimos cinco internos de apoyo y 19 internos discapacitados. Y entonces, entre los cinco, nos organizamos con ellos. Cada uno tiene una tarea, uno deportes, otro tiene, les da escuela, otros. Cada uno tiene nuestras tareas. Los beneficios que tienen es que en otro módulo conflictivo estarían, pues, les quitarían la tarjeta o les manejarían para que les comprasen tabaco o los manejaban para hacer cualquier cosa, travesura, y los estarían abusando, pero porque siempre te encuentras en las prisiones te encuentras a gente de todo, hasta abusan gente normal como nosotros. Los internos de este módulo no es que sean una isla en el centro, sino que los internos tienen posibilidad de participar en distintos tipos de actividades que se realizan en el centro. Cuando una persona con discapacidad intelectual entra en un centro penitenciario, se encuentra con muchas dificultades y con muchos problemas de adaptación al entorno penitenciario. Problemas de aislamiento social, muchas barreras con el resto de personas que allí se encuentran. Una de las tareas que tenemos desde el programa es dar a conocer dentro de los centros penitenciarios el trabajo que venimos desarrollando con las personas que allí se encuentran. Aún así, tenemos dificultades por la falta de formación de los profesionales del entorno penitenciario en cuanto a la intervención con personas con discapacidad intelectual. La actitud de los profesionales de los centros penitenciarios cuando trabajamos viene siendo positiva. Conocen nuestro trabajo, saben el tipo de colectivo con el que intervenimos y bueno, prestan su apoyo en la medida en que el entorno penitenciario y el reglamento se lo permite. Fernando tiene la característica de encontrarse en un centro penitenciario que es específico para personas con trastornos mentales, un hospital psiquiátrico penitenciario, de los cuales hay solo dos en España, en Fuencalén y en Sevilla. Entonces, en este tipo de centros, la mayoría de las personas que se encuentran son personas con enfermedad mental que no tienen nada que ver con la discapacidad intelectual, son dos conceptos absolutamente distintos. Inicialmente nos encontramos con un Fernando muy mal en cuanto a estado de ánimo, muy mal en cuanto a frustración, muy mal en cuanto a asimilación de la situación. Los tres años que llevo ya y medio allí metido, no que se harte llorar, pero la veo yo, los vi a mí, ¿me entiendes? Que mi madre no era como antes. Lo peor que está sufriendo mi padre es eso, porque siempre que los vi a mí que vienen se harte llorar. Y bueno, la propuesta que inmediatamente hicimos con la subdirección de tratamiento del hospital psiquiátrico fue la posibilidad de hacer salidas terapéuticas, justamente para quitarle la mayor cantidad de tiempo posible del contexto penitenciario. Al no ser una persona con una historia de delincuencia de ningún tipo, es una de las personas que disfrutan de permisos más amplios.
Pues mira, cuando viene de permiso, con el caballo un rato, otros ratos están así en la viña de mi compadre que tiene una viña, o ponen una poquita de liria y con pajaritos, ¿sí? Así te lo pasa el día, pero sí, todos los días. Otro día, a lo mejor, por las tardes, una tarde que no se va con el hermano, sale conmigo. Yo y el padre salimos un poco a pasear, por tal que tal que se distraiga. Al principio, cuando íbamos a verlo, que él no salía, que siempre estaba allí metido, lo encontraba muy deprimido, muy aburrido, incluso lloraba, en los días lloraba. Y cuando ya empezó a salir al centro, lo encontramos nosotros el 100% mejor, más contento, más alegre, lo notamos con más energía, mucho mejor. Bueno, cuando sacamos libertad, tú me das un teléfono, me vas a recogerme, te llevo ya allí mi pueblo. El programa de prisiones de FEAPS consiste en desarrollar actividades de prevención, con la finalidad de evitar el delito, el ingreso en prisión y la reincidencia. También en apoyar directamente a las personas del colectivo que se encuentran en los centros penitenciarios. Y además en realizar el seguimiento y los apoyos precisos para reinsertar a aquellas personas que salen de prisión. Una de las fórmulas consiste en proponer penas alternativas a la prisión, como por ejemplo los trabajos en beneficio de la comunidad o TBCs. Las condiciones óptimas para el cumplimiento de penas de este tipo de internos con discapacidad intelectual, pues bien, es complicado decir que haya unas condiciones óptimas dentro de un centro penitenciario, sino de que es un tipo de población que en la prisión no se va a poder intervenir adecuadamente con ellos. Entonces yo creo que el recurso adecuado está fuera de la prisión. El caso de Ángel, en concreto, Ángel es una persona que empieza en Ampros jovencito, con 16 años, y bueno, pasa por distintos recursos nuestros, y cuando está en uno de ellos, concretamente me parece que estaba en el Centro Especial de Empleo, pues él comete una acción con otro compañero, que lógicamente es detenido y es llevado a las dependencias policiales. Y entonces la madre, cuando él se lo cuenta, se asusta porque él ya estaba asustado y pide apoyo. Pues Ángel, cuando cometió la infracción, pues la verdad me enfadé muchísimo. Le reñí, como era normal. Viendo el problema en sí, pues intentamos buscar las ayudas que había para ver cómo lo podíamos arreglar de la mejor manera posible y que él también entendiera que de eso que había hecho, pues eso tenía unas consecuencias. Y con la familia, que en lugar de ser ese cumplimiento pudiera acogerse a un trabajo en beneficio de la comunidad, que de cara a él podría ser mucho más ejemplarizante, lo podría entender mejor con un cumplimiento en un centro alternativo y lógicamente también iba a ser para él un aprendizaje de algo que no tendría que haber hecho. Ángel es un chico muy cariñoso, muy amigo de sus amigos, muy responsable, siempre tiene mucha para aprender cosas nuevas. Mira, Ángel, prepara un ramo de la, como ya sabes, los tallos que estén un poco gordos y mira bien la flor, que no esté comida y que tenga por lo menos tres capullos abiertos, ¿vale? Ángel acude al centro ocupacional ahora, ha estado trabajando anteriormente, se le terminó el contrato y ahora está allí haciendo cursos. En el centro ocupacional hacemos flores que se llaman las tormentas de Cantabria, pero vienen de Perú. Nos plantamos allí, hacemos ramos para floristería. Ángel vino aquí hace como 10 años, estuvo un tiempo con nosotros. Después, durante la TBC, le perdimos un poco el contacto y luego volvió otra vez. Y entonces lo que procuramos es aumentar, lo que hemos procurado es que aumentase su autoestima, que esa necesidad de supervisión que tenía fuese cada vez menor, que mejorasen sus habilidades laborales, porque al final el objetivo que tenemos con él y el que él tiene, que es importante también saber cuál es su objetivo, es trabajar. El delito de Ángel fue un delito leve, que no implicaba el ingreso en prisión, y se procuró precisamente por ese motivo buscarle un trabajo en beneficio de la comunidad que supliera
y que le ejemplificara de cara a su cumplimiento. ¿Qué tal da en la nieve? Muy bien. ¿Mucho calor? Sí. ¿Y tú qué tal el centro? Bien. ¿Con poco trabajo o mucho? No, bastante trabajo. Mañana aquí a protectora, casi que en pie. ¿Cómo te gusta ya la protectora? No, me gustan los animales. Y además los animales que también están abandonados. A falta de cariño. Pues ya llevo a hacer aquí 10 años en el piso. Muy a gusto, pues porque tengo la posibilidad de estar en un piso y de estar, como no tengo familia, no tengo, pues aquí me siento con mis compañeros, pues pueden hacer de mi familia. ¿Qué, has dormido bien? Sí. ¿Tú vas a querer, Luis, sobrasada? Sí, por lo mismo que no me quedé. Todas las personas de discapacidad tienen derecho a estar bien, claro, a tener una vivienda, a estar como yo. Y que Paco ahora mismo esté fuera y esté rehabilitado para nosotros es una satisfacción, porque este es nuestro objetivo. O sea, el objetivo fundamental de este psiquiátrico es intervenir con los enfermos mentales y en este caso con los discapacitados, prepararlos para que salgan cuanto antes a su entorno y ver que el trabajo que se ha hecho aquí tiene un reflejo en el exterior. Pues mi trabajo consiste en manipularlos, porque cambia mucho estar en un taller. Hombre, en el taller te enseñan también lo que son talleres para aprendizaje, que te enseñen también, te preparan para el día de mañana salgas a una empresa, pero en un centro especial de empleo aprendes mucho más. Si me quedara que no tuviera trabajo, por lo que sea la empresa tuviera que cerrar, por lo mal que está la cosa o algo, aquí en el piso es que también te aburres, también hay días que no sabes dónde ir, y trabajando se me va ante la mañana. Una persona con discapacidad intelectual indudablemente que puede rehabilitarse como cualquier persona que pase por el sistema penitenciario puede rehabilitarse. El tema es cómo. Y el tema es cuáles son las necesidades que hay y que la sociedad en su conjunto tiene que aportar para que esa persona se rehabilite. Bueno, actualmente Francisco se encuentra en una situación privilegiada, puesto que se le ha dado la oportunidad de vivir en un piso tutelado de nuestra asociación, trabaja en un empleo normalizado, por lo que recibe un salario mínimo interprofesional, tiene pareja desde hace aproximadamente 8 años. Sí, yo estoy con ella en un centro especial de empleo. Ella tiene su trabajo, que limpia los despachos y talleres y eso. Y yo, pues, cuando estoy en el mío, cuando llega a las 11, pues si no, ella se viene a tomar su bollo, su café, y yo con mi Coca-Cola, y está conmigo hasta que yo me meto para dentro a las 11 y cuarto. A mí mis cosas que más me gusta es el fútbol y la música. Jesús es una persona que estaba en un centro normal de CEAS con una vida normalizada, sin ningún indicio, en ninguna situación que nos hiciera pensar que algún día iba a acabar en prisión, ¿no? Pero bueno, por circunstancias de la vida cometió un error y como tal ha tenido que cumplir pena y entrar en prisión. Jesús es un ejemplo de no saber qué estaba pasando cuando entró en prisión. Por eso su situación inicial fue caótica, en la medida en que bueno, pues él estaba aquí, no entendía, lejos de su familia, una condena de 6 años, ¿qué significaba eso? Entonces le costó adaptarse, le costó aprender las normas de funcionamiento de prisión. Anoche nos subimos 8, 8 y 5 o así, entonces esa vez ya pues me pongo a ver el pasapalabra. Después del pasapalabra me veo la serie de la de Aquí en Quien Viva. ¿A qué día estamos? A 27. Vale, ¿de qué mes? De enero, marzo. De marzo, muy bien, vale.
Vamos a ir poniendo las actividades del día. Tratamos de tener una actividad programada y un calendario establecido, cada día con unas tareas y unos talleres específicos para que ellos se sitúen también un poco en el día en el que estamos y qué obligaciones tienen que hacer. Comienzan todos los días con una escuela obligatoria para todos ellos. Esa escuela la imparte un interno de apoyo que, bueno, han generado una buena relación y que les ayuda a cada uno, según sus características, a aprender en función de sus posibilidades. Luego, a partir de ahí, tenemos un descanso y luego empiezan los talleres. Claro, muchas cosas para hacer para que se pase el rato ya, para pasar el día y que se pase las horas rápido para hacer un día más. Nuestro patio es más diferente porque tiene dibujitos de animales. Al ser menos internos, todos ellos con una discapacidad, hace que sea mucho más fácil para nosotros hacer un seguimiento de sus comportamientos, de sus dificultades, de su frustración, miedos, ansiedades y evitar conflictos entre ellos o con otros internos que puedan abusar de estas personas. El equipo de profesionales que componen el módulo está, por un lado, los funcionarios, que ya previamente han sido seleccionados por tener más sensibilidad con este colectivo, y el equipo técnico compuesto por la psicóloga, una trabajadora social y un educador. Luego ya mayores, FEAPS colabora con mi aportación como psicóloga, que viene como especializada en discapacidad, no tanto en el tema penitenciario. El funcionario de prisiones, cuando tiene delante a alguien con discapacidad, no tiene por qué saber cómo trabajar, cómo intervenir o entender por qué esa persona actúa de determinada manera, ¿no? Mami, ¿qué tal? Bien. ¿Sabes quiénes son los que vinieron el sábado a jugar con nosotros? Tener una familia que le apoya y que le quiere. Y yo creo que eso aquí es lo fundamental, ¿no? Que él quiere hacerlo todo bien aquí por la gente que está afuera esperándole. El artículo 49 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a la prestación de atención especializada a las personas con discapacidad intelectual para el disfrute de derechos igual que el resto de ciudadanos. Además, el Código Penal, artículo 101.1, contempla que debe existir un tratamiento especializado de este colectivo mediante la aplicación de medidas alternativas al ingreso en prisión. Para ello, es necesaria la colaboración institucional y comunitaria. La comunidad andaluza es modélica en el apoyo económico al programa de FEAPS. Desde 2004 vamos firmando un convenio con FEAPS Andalucía y nuestra consejería, y que a través del apoyo económico pues permite lo que es tanto la intervención de los profesionales en los centros penitenciarios como el sufragar los costes que supone los centros residenciales y las unidades de estancia diurna. Quizás es que me acuerdo de eso, mi día. Meto ahí. El beneficio que tienen las salidas a entidades como esta u otras entidades similares está, vamos, garantizado a toda prueba, porque justamente quien les va a atender es personal formado y especializado dentro del mundo de la discapacidad intelectual. Yo conozco a Fernando hace un año y dos meses, que fue cuando yo entré aquí a trabajar. Entonces, cuando yo entré, Fernando era una persona que estaba siempre muy triste, no quería hacer nunca nada, no estaba siempre encerrado en su mundo, no se daba a valer. Total, que le asignaron que estuviera conmigo como peón de mantenimiento. Entonces, a raíz de eso, yo he notado que Fernando es otra persona. Yo creo que personas con discapacidad como Fernando, que salgan de prisión y tengan trato con personas así como nosotros, yo creo que él es lo mejor que le pueden pasar a ellos, porque aquí lo único que van a aprender son cosas buenas. Llevo 3 años y medio ya allí metido, y ya pronto me sacarán a un centro cerca de mi familia. Yo me voy el 29... El último permiso muy bien, con mi familia muy bien. Estuve allí un mes, me dio el psiquiatra, un mes. Listo, que salgan los dos en libertad. Para Fernando, salir al centro es, vamos, lo mejor que era podía pasar, ¿sabes? Porque estaba allí, no podía estar así. Hasta mismo el psicólogo nos decía, hay que sacarlo de aquí porque no está aquí enterrado.
Mi sueño es salir del hospital, estar con mi familia y buscar un buen trabajo. Todavía nos queda mucho por hacer. Para nosotros es fundamental el apoyo de las administraciones públicas, del movimiento asociativo FEAPS, de los profesionales que trabajan con personas con discapacidad intelectual y en entornos penitenciarios. Todo esto va a favorecer una reinserción social de las personas con discapacidad, su reinserción familiar en su entorno comunitario, y todo esto favorece a la sociedad en general. Me das un que he invitado a mi novia a comer y le voy a hacer la comida. A Rosa pues la conocí al poco de estar aquí en el piso. Y el día de los enamorados la conocí en el 2003. Y al principio ella no quería estar conmigo porque le parecía feo. Ellos lo viven como algo muy intenso, como algo muy importante. Incluso hace unos años tenían pensamiento casarse. Rosa apoya mucho a Paco, sobre todo en los momentos de crisis de Paco, en los momentos de bajón, le apoya muchísimo, muchísimo. Ella es la que le da consejos, la que está muy, muy apoyado los dos mutuamente, porque ella también está apoyada por él en todos los sentidos. Y todos podemos cometer errores, pero también es tener que darse cuenta a tiempo y saber solucionarlos. Si esas personas que delinquen o que tienen que cumplir la TDC están en nuestros propios centros, pues procuramos que no cumplan en nuestros centros, porque si no, no tendría ningún significado para ellas continuar asistiendo al entorno donde están habitualmente. Y les procuramos una entidad externa a la propia organización, buscándole de acuerdo pues a su perfil, si es posible, a su ámbito geográfico. La primera vez fui a la protectora por malas compañías, porque hicimos unas cosas malas y por eso he estado cumpliendo ahí la protectora. Ha pasado a asimilar que un hecho para él absolutamente inocuo o como mucho de gamberrismo se ha convertido y ya sabe, ha interiorizado que eso sí que es un delito. Me quedé por los animales y por las personas que hay. Luego, si quieren, ¿vale? La farola esa. Me parece que esta que está aquí. Está sentado, el perro. Si puedes, lo pegas, ¿vale? Para que los perros se muerden. Ángel vino aquí con todas las ganas del mundo, trabajando el que más, puedo decirlo, lo afirmo. Y pues vino un poco al principio cohibido, no sabía más o menos qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera. Su relación con los animales también especial, porque hay muchos perros que le adoran, porque es uno más del grupo, ya es parte de nosotros. La familia, la protectora, Ampros, me ayudaron mucho en el fallo que cometí y se lo agradezco a ellos. Un error como ese no volvería a cometerlo. Yo ahora confío en Ángel en que la infracción que cometió no la vuelva a repetir. Pues en mi opinión, que las personas con discapacidad intelectual estén en prisión por cometer una falta, un delito, como lo quieran llamar, a mí me parece muy mal, porque ya de por sí estas personas no tienen los mismos derechos en esta sociedad, por desgracia. Entonces mi sueño sería pues que Ángel tendría un futuro digno, con un puesto de trabajo, pues lo normal de cualquier persona, una vivienda, que ellos sean independientes, que no tengan que depender de nadie. Y que bueno, que sean felices ante todo, ¿no? Pero bueno. Subida a celdas, subida.
Hola Ana, ¿qué tal estás? Espero tú y Isma encontréis bien. Y mamá, os quiero mucho. El día 5 de abril nos veremos en Alcalá, en casa y en las procesiones. Hacía 2 años y medio que no salía y iba a hacer ahora 3 años que llevo aquí en prisión. Y pues para mí va a ser una ilusión, ya que me han llegado los permisos, ya es una ilusión para disfrutar. Y todos los que salgan de permiso que lo disfruten y que vuelvan, que no se escapen como hay algunos que se han escapado. Y que de aquí se sale, de otro sitio no, pero de aquí se sale. Bueno, Jesús, ahora ya, como sabes, sales fuera con tus nuevos amigos, bueno, con los de siempre, bueno, pero con los de verdad, lo que tú dices que son de verdad, sí. Y es el momento de contar, ¿no?, dónde has estado, lo que ha pasado. Sí. Cerramos puertas al pasado, pero hay que afrontar lo que ha ocurrido, claro. Y comenzar con ellos una nueva vida. ¿Sí, Jesús? Pues sí. ¿Animado? Muchas noches me como la cabeza a veces, diciendo que a ver si salgo pronto, y me pongo a llorar a veces, cambiaría muchas cosas del pasado. Un aspecto importante del módulo, pero no del módulo, sino de toda la prisión y de toda la institución, evidentemente, es tender a que los internos no van a vivir siempre aquí, sino que tienen que salir otra vez a la sociedad. Nosotros, en el caso de los internos discapacitados, pues aprovechamos mucho de FEAPS, que nos ayuda a buscar recursos, a buscar formas que antes de la excarcelación definitiva les puedan ir creando hábitos suficientes de adaptación a la sociedad. Voy a demostrar que he cambiado y que no va a volver a pasar esto. Por la familia, para estar con ellos. Siento que ya llega la hora, dentro de un momento me alejarás de ti. Solo me queda la esperanza. El sistema judicial debe tener en cuenta la discapacidad intelectual de las personas que cometen un delito antes de dictar sentencia, para que así se promuevan medidas alternativas al ingreso en prisión. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, esta condición ha pasado desapercibida para el sistema social sanitario y únicamente se hace visible una vez que la persona ha entrado en contacto con los servicios sociales de la prisión. A cada lado de los muros seguirá viendo personas con discapacidad intelectual, pero FEAPS, día a día, sigue esforzándose en mejorar su calidad de vida.